partido sobre los 13 minutos. Tiene que jugar a dos toques Shelahu. Esa es la regla. Autoriza al árbitro Samayoa, Mendíbil, un par de amagues. Ahora sí, el mexicano remate, tapó Morandi. Espectacular el uruguayo. Y ahora recuesta a la izquierda y se salva Municipal. El puro reflejo puede rechazar y complementar la defensa. Mira cuánta gente tratando de tapar el balón que pasa y Morandi se lo saca muy bien de arriba. Ahí está un baluarte, el menos vencido en el torneo anterior. Ganó ese premio José Dani Ortiz. Fíjate que se llevó las manos al rostro. Pero ojalá que se pueda recuperar el San Jorgeño cuando viene el remate de Coatepeque. Con este disparo de Alvin Mendoza que inquieta a Santiago Morandi. Viene la respuesta de inmediato de Coatepeque. Gran atajada del portero uruguayo. Insisto con esto, ¿no? Municipal se repliega tan atrás. Cuatro allí dentro del área y el remate de Herrera para la gran intervención de Morandi. Apenas roza la. Ahora sí Mendoza lo hizo pasado. No se le dio el portero, pero quedó bien parado Morandi. Sigue fallando su defensa, ahora en un balón detenido, un centro pasado sobre el segundo palo, llega el cabezazo de Peña, la pelota en el palo y la araña prácticamente Morandi para mandarla. También con su reporte cuando viene el tiro de esquina, Morandi, ahora sí, un poco más cómodo ahí para ver. 8 puntos, superando al mismo Deportivo Coatepeque, atención la jugada individual, tapó Morandi, cuarto del partido monumental el uruguayo. Medio, ante la marca de Isela. Limpiando el camino, le recordamos que también tenemos la vía de acceso para que usted pueda ser parte de esta transmisión con sus comentarios a través del Twitter @canal. Hoy Marvin Ávila, la pelota para Santiago Morandi en un centro que parecía tendido, logra tener contacto Jorge Mario Ortiz. Pero Marquense ya está encimando y está buscando. Aquí la anterior de parte de Johnny Brown, donde estuvo muy bien atento Santiago Morandi. Y esta, la del flaco Ortiz. Y vea la respuesta de parte del jugador, el guardameta. En el Pañar Márquez que levanta, viene la acción arriba, recortó bien la saga, le queda otra vez a Figueroa, la toca al frente, no hay fuera de lugar. El guardameta Morandi, sensacional para evitar el primer gol del partido. Espectacular, el arquero se quedó durmiendo toda la defensa roja. Y vaya, si no, y ahí está Morandi que se gana el primer plano en su pantalla. Lo fusiló prácticamente el Cucurucho, vean, no hay fuera de juego. Ahí está el riflazo, pero cuando se patea así, se patea frontal. Y en este caso, el alarde de reflejos de reacción. Otra opción pues era la del Fish y parecía buena. ¡Ojo! ¡Qué pase el de Mario Rodríguez para Ceballos! Remate de Ceballos, pelota en el área, reclaman mano, no fue intencional. De Oliva, pero aquí atacan los cremas, le quedó Márquez el remate, tapa bien el guardameta. Hasta el momento los dos arqueros tienen el partido 0-0. Después mueve la cabeza, en la que jugada que hacía Maradona, pues al revés. Primero se mueve la cabeza y después se le pega la pelota. Morales para Márquez, Márquez viene con el remate y llega bien atrás el guardameta Morales. Llegó el momento de viajar contigo. Tremendo negocio. ¿Y este desde dónde pretendía hacerle un gol a un atento y firme? La derecha, Márquez, la dio para Figueroa, que levanta muy buen centro, pero muy bien llega Morandi.
para quedarse con la pelota el guardameta del... Para Jucub, la va a tocar para Samayoa, Samayoa que se tiene fe, el remate no le queda. Correcto, frontal, la pegada de Samayoa fue con potencia, manos enguantadas. Que... En el equipo desde cancha, luego les contamos porque Ciela busca, Morandi le pone los guantes y la pelota se va por arriba del arco, parecía que venía la apertura en el marcador. Pero cuando falla el defensa, un buen arquero te puede salvar un partido y por qué no decirlo, un torneo. Morandi es de esos jugadores y es el seguimiento que tiene Municipal en el arco. Va a buscarla en el aire a media altura, la tiene Samayoa. Samayoa que trata de hacer el enganche hacia afuera, la mete de zurda, le va a pegar el balón, se va fuera del arco. Jugada bonita. Es que fueron tres rebotes ofensivos que los terminó cazando el equipo de Xela. Ni uno solo Municipal, otra reacción correcta de parte de Morandi a una intervención de parte de Pedro Samayoa. Por lo menos evita que la pelota le llegara limpia. A ver, tocarlo Peña por abajo de nuevo para Herrera, la tiene en el área. Tocó hacia atrás, viene el remate. Vuela al guardameta la pelota que se va hacia el tiro de esquina. Usted la repetición de la jugada, el toquecito atrás y sensacional intervención del guardameta de Municipal. Balón y se pone este centro al primer poste, así jugaba Rafa. Va a llegar un remate desde ahí de pierna derecha. Cerca, la jugada más clara. Viene de un remate desde fuera del área. Tuvo que saltar Santiago Morandi en este aviso de comunicaciones a la portería de Municipal. Aquí está otra vez la repetición. El despeje es al centro. Y ahí vemos cómo intentaba Figueroa colocar la pelota muy bien en esta Santiago Morandi. Seguimos sin goles Edison, pero llegó la jugada más clara. Nacho, y aquí viene este tiro libre de parte de José Manuel Contreras. Y muy bien ahí en el fondo Santiago Morandi. Se acaba de salvar Municipal de recibir el primer tanto. Y vemos la repetición cuando le pega a José Manuel. Hay una leve desviación Edison. Morandi juzgaba. Se viene Adrián Pelariz. El primer poste y luego tiene que rearmarse otra vez para buscar el balón. Cuando existe una desviación. Qué rápido en la reacción, ¿no? Porque el balón iba buscando el caño izquierdo. Reacción que tiene en la frente y demás. Aparte que la parte técnica, Pedro Saúl. Aquí viene este remate otra vez, Santiago Morandi. Logró evitar un remate que llevaba dirección a la portería de Municipal. Roba la pelota, lo hace bien Jairo. Entrega hacia el costado, llega este remate otra vez, Santiago Morandi. De nueva cuenta la figura el Municipal. Llegaba este remate con posibilidad de gol anterior. Edison, se luce Santiago Morandi, la figura del clásico. ¿Cómo cambió el partido con el ingreso de Contreras para Comunicaciones, ¿no? Más ofensivo Comunicaciones, encontró la llave para romper la defensiva, no para poder vulnerar a Morandi, que es la gran figura del clásico. Figuraros con Walter, yo le decía, esta es la protesta para apoyar al equipo de Halcones, que le deben 2 meses y medio. El número 19, Juan Cardona. Cardona otra vez hacia atrás, viene este remate de zurda, Morandi. Tremenda intervención de Santiago Morandi. Tercer retura. Aquí está la jugada anterior, un remate de zurda. Y vean a Morandi muy bien colocado, remataba, me parece, Gerardo Arias, el 11. Es el que le da con potencia un zurdazo que va a media altura. El tema de su lesión y por eso la protección que quería utilizar que no lo permitiera. De los 70, así que un fuerte abrazo a José Miro Mitrovic. Ataque Heredia, viene el remate, posibilidad en el despeje. Miranda se tiene muy buena técnica, ya la mayoría dice que va a jugar para Municipal. Por el aire da la impresión de que la pelota había abandonado completa. Por el aire, reitero, el terreno útil. Aquí la vamos a ver de nuevo, vean dónde lo ve Morandi, el remate de López, no sé, porque lo tapa todo el tiempo y vean la reacción a puro reflejo nada más del movimiento de manos. Lo cierto es que Morandi deja con vida a Municipal. A media vuelta y Saula bien para Miranda al centro, tapa el arquero, contrarremate, sensacional Morandi otra vez, espectacular el guardameta para Monumento Rojo ahí en pleno estadio el Trébol. Llega Miranda, duro, tapa con el pie derecho y le viene de frontal el disparo de Saula. Y de regreso y la tapa nuevamente entre la ayuda de Claudio Albizúrez y el propio arquero. Y luego
el Zipizape entre el 7 y el 77, pero fantástico, así que emocionante. No hay gol, pero no hay gol porque hay arqueros, y esto es tremendo. Este es de los que no se da por vencido, y vean cómo reacciona y cómo gateando, recordando sus tiempos de bebé, por cierto. Gloria de Duarte, ahí también con don César en Santa Lucía, de verdad a todos. Me imagino que es un día muy especial, es un día muy familiar. Aquí tiene el balón, el cuadro de Heredia, vuela al guardameta Morandi. Próxima Rafa Morales, Rafa con este centro, el cabezazo fue de Javito López a medias, el remate, sobresaliente lo de Santiago Morandi en el fondo. Increíble lo de Santiago Morandi. Municipal, primero la recepción que tiene Fernández del balón, luego le queda modo tras ese gol en el partido en favor de los temas que han mejorado muchísimo las comunicaciones en este partido. Y aquí viene otra, es Fernández, hace un recorte, remata de zurda Morandi, que ha sido figura de Municipal. Sí, sobresaliente lo del guardameta. En este tipo de jugadas, los defensas de Municipal se ven muy mal, porque cuando engancha a Fernández, le quiebra completamente. Es el Archila que la quiere de vuelta, no pudo Carlos Humberto Ruiz, llega remate, Morandi, gran atajada del portero. En lo poco de comunicaciones en este segundo tiempo, Airo Arriola cruzando al guardameta y el lance del uruguayo. Qué bien Morandi, qué bien Arriola, ¿no? Animándose, atreviéndose, una pelota que pelea Márquez, que recupera Arriola y no lo piensa, ¿eh? Derechazo y la mano salvadora de Morandi para mandarlo al tiro de esquina.